Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en El Mirador. Vamos a hablar de música y precisamente de una artista cuyo apellido seguro que le suena a todos los amantes del carnaval, pero es que tiene su otra faceta, su otra pata, la de la música pop flamenco, se puede decir. Ella es Nina Alemania. Pues ahí tienen imágenes del videoclip de Nina García Delgado, conocida como Nina Alemania, el tema que sirve como presentación del disco que saldrá a la luz el próximo mes de septiembre. Bueno, tenemos al artista con nosotros, a la intérprete en este caso, y al autor de la canción, que amén de ser colaboradores artísticos, lo son también sanguíneos, porque es que son hermanos. Hermanos de cuarentena, Enrique. De cuarentena, mi madre fue muy ligerita. Bueno, eso está bien. Nina, bienvenida. Gracias, igualmente. Y a Tommy también, bienvenido. Gracias, gracias Enrique, Tommy, gracias, por venir. A ti. Bueno, pues Nina García y Tommy García son hermanos y ostentan un apellido heredado de su padre, que es Antonio el Alemania. Digo. Es muy conocido en el ámbito carnavalesco. Digo. Por ser uno de los grandes directores que ha tenido esta fiesta y aún en activo, con un coro en el que compartís con el escenario. Digo. Escenario y vivencia. Bueno, pero vamos a hablar más que de carnaval, que para eso está nuestro compañero Germán García y más carnaval. Vamos a hablar de esta canción, ¿no? que habéis lanzado y que es, digamos, el ariete, la punta de lanza de lo que viene detrás, que es un disco que saldrá en septiembre. Así es, uh-huh. En septiembre va a salir mi primer disco en solitario, como Nina Alemania, del que tengo la suerte que me acompañen un montón de músicos de aquí de la provincia. Y ahora, como carta de presentación, hemos sacado el videoclip Frío. Frío. Para este tiempo que entra, que no sabe uno qué ponerse. O sea, que lo habéis lanzado justo en el mes de mayo, que es cuando... Claro, cuando no te quite el sayo. Claro, oye, que es lo que la gente quiere ver y oír, pues lo que desea. En ese caso, claro. ¿Qué es lo que apetece a partir del mes de mayo? Un poquito de fresquito, pues claro. Frío. Un poquito de fresquito, claro. Un poquito de calor, una temperatura ambiente que pueda una salir... Y llevarse una rebequita y a lo justo ya, quitarse los chaquetones gordos ya y guardarlo en el armario, es lo que quiere una. Qué bien. Bueno, un disco, Nina, que tiene nombre, imagino. Tiene nombre, pero no lo vamos a desvelar. No, vale. Ah, porque todavía no estamos seguros de qué nombre va a ser. Que sea ese definitivo, ¿no? Yo lo tengo claro, pero ahí hay... Ahí estamos, debatiendo. A mí me gusta más este, a mí me gusta más el otro, pues entonces estamos un poco también... haciendo un sondeo con familia, amigos y músicos que nos acompañan y que están dentro del proyecto para ver si ellos están a gusto con el nombre, porque a mí me gusta que todo el mundo esté a gusto, Enrique. Que lo que yo haga, que todo el mundo forme parte de esto. Claro. Bueno, en este caso hay que tener en cuenta también la opinión de... se puede decir que no es el único autor, pero sí el que ostenta mayor peso en la composición de los temas, que eres tú, pues ¿no, sí, Tommy? Sí, yo estoy ahí metido en agua tapada, como digo yo, con el disco. Pero como la confianza da asco. Sí. Pues entonces... Claro, es lo que pasa. Discutimos es lo que más. Pasa. Discutimos más, parecemos los dos matrimonios. ¿Discutís mucho o qué? Bueno, dentro de lo que cabe son discusiones positivas. Son positivas, bien. Todo es constructivo, todo claro. Es constructivo. No hay nada que no nos tiramos los trastos a la cabeza. Cuando éramos más chicos, sí, nos pegábamos piña y todo. De chicos nos pegábamos, pero de mayores hablamos. Ya solo hablamos. Es verdad que nos peleamos un poco, Enrique, porque eso también... Como mezclamos lo que es la vida social, familiar, con el trabajo, como no estemos bien a gusto los dos, es muy difícil. Y hay pocas disputas, para las horas que nos llevamos juntos, hay pocas disputas, porque es que termino del estudio y me voy para mi casa, y a los dos minutos llama el telefonillo, hola, ¿qué pasa? Aquí estoy, invítame a café, invítame, todos los días juntos. Una cosita que se me había olvidado, ¿no? Que me lo metí en la canción y aprovecho para que en el cafelito claro, te lo... Y, claro. Y ella me dice, ¿pero no me lo puedes decir por WhatsApp? No, pues, no puedo, te lo tengo que decir en persona, verte la cara y ver tu reacción, a ver cómo reaccionas tú. Tommy, es que claro, no es solo el hecho de que tú encuentres en ella un artista fetiche para tus composiciones, sino es que es tu hermana. Claro, es que para colmo es mi hermana, y cualquiera queda malamente con ella, ¿no? Claro. Me coge mi madre y me mata. Bueno, no eres el único compositor de los temas no, que compondrán no, el disco, ¿no? Hay más. Además, grandes compositores de peso que, además de ser grandes compositores, son grandes amigos. Que tengo la suerte de rodearme con gente muy, muy buena, como es Juan José Alba, gran guitarrista y gran cantante y gran compositor.
y también mi amigo Raúl Cabrera, también un grandísimo compositor de aquí. Disco de oro, ¿eh? Y disco de oro con Saraima, con él, él compone temas, es una empresa de componer, como digo yo. Él no para, es una fábrica. Y es muy bueno, y nos ha echado el cable, nos ha ayudado, la verdad que sí. ¿Os ha pasado algún tema? Sí, nos ha pasado un temita que posiblemente sea... El disco está bien, muy completo, pero los dos temas que nos ha dado tanto Juan José como Raúl son temas de muchísima calidad y temas muy, muy buenos. Bueno, como los que compone tu hermano, ¿no, Nina? También son buenos y de calidad, ¿no? Quizá para mí es el mejor fichaje que puedo tener porque es el que mejor me conoce. Entonces, si partimos de la base que sabe hasta dónde yo soy capaz de llegar y que sabe que yo me atrevo con todos los disparates que él me ponga, pues ya, imagínate qué mezcla. Bueno, luego veremos el videoclip completo. Nina, el otro día estuvo por aquí María la Mónica. Lo digo porque es verdad que si tiramos un poquito del hilo, tus inicios, al menos en la música comercial... Fueron las Mónicas. Fueron las Mónicas. Claro, sí, una experiencia, vamos, durante 12 años. ¿12 años estuvisteis juntas? Estuvimos juntas, seguimos viéndonos, seguimos siendo primas. Yo soy madrina de su niña pequeñita de Kenia. Y ahora mismo, pues, después del descanso que nos hemos querido tomar, pues María se está dedicando a lo que más o menos te contó, que fue lo del tema de la fragua, de Camarón. Espectáculos de Ay José. Y Raquel se está dedicando al tema más educativo. Pero vamos, siempre estamos juntas. Raquel tiene un taller de risoterapia que se titula La Flamencura Todo Locura, que te invito a que vaya. Te va a encantar, Raquel. Tomamos nota. Vamos a apuntarlo ya aquí. La Flamencura Todo Locura. Invítala un día que venga. Claro, hombre, que venga a charlar de ese taller de educativo taller musical. Hombre, lo va a pasar muy de bien. Los beneficios que tiene la risa en la vida. Hombre, la risa es medicina para el alma, que decía el autor. Pues sí. Así es. La verdad es que, bueno, tanto las Mónicas como el clan, pero no tiene nada que ver con los otros que vemos en las noticias feas, digo, el clan, en el buen sentido de la palabra, de los Alemania, movéis en Chiclana y desde Chiclana movéis una cantidad de proyectos impresionantes, de lo cual nosotros, bueno, pues nos alegramos. Sí. Claro, o sea, es que somos gente que nos gusta proyectar continuamente y yo me junto con María y estamos proyectando sin querer. Estamos hablando de la vida y de repente empezamos a proyectar. Aquí ya, pues vamos a montar esto, pues vamos, pues tengo una idea, Nina, pues tengo en mi casa arriba montado lo de Wow Producciones y aparte una sala para hacer actividades. Entonces el Tommy, por otro lado, se junta conmigo y al final proyectamos otra historia diferente y al final rescatamos de cada uno y a la vez proyectamos cada uno en nuestras historias y nos apoyamos, que es lo más bonito. La verdad que, bueno, hay un taller creativo impresionante con muchos proyectos que afortunadamente disfrutamos. Y además les da tiempo, bueno, pues para salir en el coro de su padre, para hacer comparsas, como el caso de Tommy, que se ha estrenado como autor ya así firmando por derecho, aunque ya es verdad que tú has colaborado en otras ocasiones. En otras ocasiones, sí, pero vamos, este año para colmo ya, mi autoría ya, mi firma ya ahí, ya no me escapo. ¿Y para trabajar en un cole? Y trabajando, por supuesto, en un colegio. O sea, claro, trabajo de monitora en el Colegio Atlántida. Así que de todo un poquito. Que aprovechamos para mandarle un saludo, ¿verdad? Hombre, a todos mis niños del cole, que me tienen loca. Me tienen loca. Qué bien. Bueno, hemos hablado un poquito de esa trayectoria con las Mónicas. 12 años. Vamos, no recordaba que fuese tanto, el tiempo pasa muy deprisa. 12 años. Y desde hace un par de años ya llevas un poco adelante este proyecto personal en solitario y por fin ya vas a sacar tu disco. Me atrevo. Ganas, ¿no? Imagino, después de estos 2 años. Ganas, muchas emociones juntas. Y sobre todo el empuje que tengo detrás de los músicos que me acompañan, de la gente que cree en mí, de toda la gente que me empuja, tanto familia, mi padre, ¿no?, mi madre, mis hermanos. Y Tommy, pues como está en todas las facetas de mi vida, pues mi pareja también es uno de los culpables de empujarme a sácalo, si es que en realidad la vida está llena de ilusiones y las emociones continuamente te van a ir cambiando en cualquier aspecto de tu vida. Sácalo y que tenga lo que tenga que ser, que llegues hasta donde tengas que llegar. Lo importante es pasártelo bien, divertirte y sentir el apoyo de toda la gente que te está respaldando detrás, que te está apoyando, que cree en lo que tú haces y que ve que realmente no tenemos ningún límite de llegada o... Sí, que no hay un objetivo ni un mínimo, ¿no? Eso, no hay un objetivo, sino
hasta donde podamos llegar viviendo el presente y dejándonos querer por todo el mundo. Por ti, por ejemplo, que tengo aquí contigo. Hombre, tanto, os queremos mucho aquí en Onda Cádiz, claro que sí. A todos los artistas de Cádiz y de nuestra provincia, hay que decir que vosotros vivís en Chiclana, pero estáis muy vinculados a la ciudad. Sí, mucho. ¿Y tanto? Mucho. La crianza desde pequeños. Nosotros nacimos aquí, nos criamos aquí cuando yo tenía 13, 14 años no fuimos a Chiclana, no fuimos a vivir a Chiclana, pero vamos, nosotros somos de la barriada de La Paz, ¿no? Que de somos toda aquí. Vida. Claro que sí. Nina, el aire de este primer tema, de Frío, ¿es un poco el que van a llevar las demás canciones o estos van a ser, digamos, una serie de temas, cada uno en un estilo, si se puede etiquetar? Yo te diría que el aire, en verdad, que lleva el disco tiene muchos tipos diferentes de colores en el abanico, es muy amplio, pero sí es verdad que el perfil de Nina Alemania es el perfil mío, y en cada canción pues vayas a encontrar esta historia, esta frescura, este aire de Nina Alemania, porque hay temas un poco más serios, hay temas más alegres, hay temas más, ¿cómo diríamos nosotros? ¿Cómo lo catalogamos? Hombre, no, el género de ella, yo cuando cada vez que hablo con la gente me pregunta qué tipo de música es tu hermana, ¿no? Para encasillarla, yo siempre digo que es un poco flamenco en adobo. Entonces, ella lo que hace es flamenco en adobo, no hace otra cosa. Entonces, el disco va a ser un poco como un papelón de pescado frito. ¡Qué rico! Que a todo el mundo le gusta el pescado frito. Y tanto, sobre todo cuando van llegando ya estas orquedas. Ahí está, y pide... Ya casi, ya. Ya estamos. Entonces, se pide un surtidito y todo lo que viene en el papelón, pues es un poco el disco de ella. Mostrar un poco la gracia y la cosa de aquí de Cádiz, ¿no? La esencia gaditana. Con la mezcla de ella, de su ángel y su soniquete. O sea, hay que decir que es un papelón de pescado en adobo, y no debemos olvidar nunca la raíz del mismo, que en este caso es el flamenco. Exacto, siempre. Así es. Siempre. Es la crianza que hemos tenido en casa. Mi padre es el más flamenco en Europa. Mi padre, por mucho carnaval que tenga y mucho carnaval que vaya, que lleve por bandera, pero desde siempre tenemos colecciones de flamenco en casa y todos los días era flamenco. Flamenco, flamenco, flamenco. Ponemos carnaval y se quítalo por un flamenco, hombre. Y yo estoy de carnaval ya. Y ahora lo entiendo, ¿eh? Sí, ahora lo entiendo. Bueno, grande, Antonio García, Antonio de la Alemania, quien mandamos un saludo, por supuesto, desde hombre, aquí. Un beso muy grande. Que estamos cuidando a dos de sus hijos, porque no sois los únicos. No, hay otro más. Que también comparte con vosotros, en este caso, también bueno, lo creatividad metemos, artística. Enrique, también. Como es ingeniero informático, escúchame, la página web me la tiene que hacer. Ah, muy bien. Y ahora, ¿qué día libras tú? Yo libro, por ejemplo, hoy. Pues llévate las llaves de mi casa, te va al ordenador y te pone con la página web, pero tú me la tienes que terminar ahí. Y ahí está la niña de la casa, ¿no? Ahí está. Los dos hermanos. Exacto. Estupendo. Bueno, al margen del disco, Nina, imagino que tu actividad también como artista, ahora que llega el verano, que quieras que no, bueno, pues digo, la gente suele salir más y suele haber más bolos, ¿no? Que decimos, imagino que también estará a tope. Pues mira, sí, lo más cercano que tengo ahora mismo es en Medina, el 26 de mayo, y en Chiclana, el 9 de junio. Y a partir de ahí, pues empiezo a caminar con un montón de bolos que he cerrado, en fines de semana, por Zahara, Los Caños, El Palmar, lo de siempre, el verano y nuestras giras. Estupendo, pero no interpretas temas del disco todavía, ¿no? El frío sí lo voy a interpretar, y quizá a lo mejor algún que otro quiero darle un poquito de vida y empezar a que suene y a ver la repercusión que tiene con la gente y poco más. Pero en realidad, como estamos todavía grabando y estamos ahí sembrando y están surgiendo ideas conforme vamos andando, ahora mismo le iba a decir, coge el cuaderno, vamos a escribir un poquito un tanguillo que tenemos ahí en mente. Y digo, vamos a ponernos a escribir, pero ya hemos entrado en antena. Pero vamos, que de aquí a que termine el día, termino yo el tanguillo. Ah, qué bien. Así surgen los temas, que así es mucho el disco. Exceptuando Juan José Arbiz, Raúl Cabrera, que nos manda los temas completos, así es mucho el disco. En ferias, apuntando cosas en servilletas, en la furgoneta, en el coche. Pero así. Vamos, que lo que tengo guardado, quiero guardármelo porque tengo muchas ganas de sacarlo todo en un mismo bloque. Bueno, como hasta septiembre no tendremos disco, no queremos comprometeros, pero que sepáis que Musicadis todos los miércoles emite unos 45 minutos aproximadamente. Ay, lo sé, porque estuvo María allí, bien, ¿no? Sí, lo digo porque hasta septiembre no se puede, pero a partir de septiembre que nos tengáis en cuenta, ¿eh? Hombre, por supuesto, yo encantadísima. Todo lo contrario. Lo bonito que ha sido recibir de toda la provincia de Cádiz, radios y televisiones que te llamen por teléfono. Si es que hay que empezar desde el rinconcito más bonito que tenemos. Di que sí. Que es aquí. Y las cosas tan bonitas que hemos sacado y le hemos dado al mundo durante todos estos años.
Pues sí. Desde el punto de vista musical. Sí. Así es. Hagan ustedes recuento. Bueno, pues Nina Alemania, Tommy Alemania, muchísimas gracias por venir al Mirador, que mucha suerte con el disco. Cuando gracias. Tengamos el nombre ya definitivo, lo diremos, de momento no se puede decir. Exacto. Y nada, que mucho triunfo y mucha salud sobre todo. Muchísimas gracias. Para disfrutarlo, Enrique. Porque si no, ¿verdad? Escúchame, nada. Búscame sí. un parquito, anda para irme contigo al Falla el año que viene. Bueno, hablaremos con Miriam Peralta, que es la que controla el palco, pero encantado, encantadísimo. Además, bueno, no sé si os veremos en el escenario. De momento los proyectos siguen, ¿no? Adelante. Sí, ahí nos tomaremos una copita. Seguimos, ¿no? Y quedáis todos invitados. Yo espero verte, Enrique, por alguna, a ti, a Miriam, a Germán, a todo el equipo de aquí y a toda la gente que se quiera unir a nuestra locura de Nina Alemania, pues que se venga y eche un rato con nosotros. Estupendo, no nos vamos a ir, tenemos tiempo todavía para ver precisamente ese videoclip de Frío de Nina Alemania con el que hemos arrancado esta charla. Así que nada, muchísima suerte a Nina, a Tommy, a todos los que han intervenido en este disco. Nosotros, antes de la pausa, vamos a ver precisamente ese primer adelanto del disco de Nina Alemania. La canción se llama Frío. Control. Cuando me dispongo ya a salir tengo de todo y no sé con qué me voy a vestir. Media de abril y principio de mayo, por esta fecha no te quites el sayo. Me pongo un chaquetón y me harto de sudar, una falda muy corta y no paro de estornudar. Y yo me pongo mi bikini para echar domingo en el Parma, y cuando llego a la orilla que yo me harto de ti. Con este frío, 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 tengo yo aquí. Frío, 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 pero que hace mucho frío. Salgo del coche y me harto de humedad. Empiezo a quitarme ropa, creo que me voy a resfriar. Y yo tengo el cuerpo raro entre el frío y la calor. Qué pedazo de negocio que tiene el del frenado. Con este frío. Acabadito de acostarte, frío. Los pies de tu marido, frío. Que se te acabe la bombona, frío. Coge un yogur en Mercadona, oye. Y cuando entras en la ducha y la cortina se te pega y sin querer te va para atrás y te roza un azulejo, no veas lo frío que está, ¿eh? He dejado la puerta abierta y abierto dejo el balcón. El pijama está en mi cuarto, la babucha en el salón. Voy corriendo para cerrarlo y el cuerpo se me ha cortado. Me entra el mundo repeluco y al final me he resfriado.